invitados, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es un programa muy especial de Espacios. Es un especial dedicado a todos los que se están por casar, en especial bodas. Muy bien, porque hace 8 años Novias Glam nos acompaña en nuestra ciudad y nosotros nos adherimos a los festejos, así que si te estás por casar o estás por organizar alguna fiesta, este es el momento de que veas el programa, porque además tenemos grandes invitados. Así es, Julieta Prandi, Claudia Arce, una diseñadora increíble. Además recorrimos por toda la feria para que ustedes aprendan o sepan qué productos hay para que puedan organizar su evento y además, por supuesto, con Roberto Pérez Nazar estuvimos conversando. ¿Me da? Le doy la mano. ¿Sí empezamos? Empecemos. Novias, especial en Espacios. Disculpa, sí, vos. ¿Ya conoces la sucursal de Castillo Yerbabuena? En Lobo de la Vega, frente al Vega, te esperamos para ofrecerte lo mejor. Tecnología, equipamientos comerciales, muebles, motos, todo. Con entrega protegida gratis y armado de muebles en tu domicilio. ¿Qué más querés? Castillo Yerbabuena conviene más. Volvemos de la pausa y este es un especial bodas y no es que Janet está loca porque se puso esto, pero es un recuerdo de su casamiento. Así que lo traje para que ustedes se inspiren también un poquito y se animen. A ver, fue una de las primeras que se puso estos tocados. ¿Quién se anima? Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Así es, bueno, yo les voy a recomendar que no dejen de pasar por Shopping Portal Tucumán porque es donde Renzo y yo hacemos todas nuestras compras. En un solo lugar tenemos todo lo mejor. La mejor gastronomía, en el excelente patio de comidas, además Neverland para los más chicos, los cines 3D, seguridad y además estacionamiento sin cargo. Todo eso en un solo lugar, por supuesto, en Shopping Portal Tucumán, donde solo vivimos buenos momentos. Y buenos momentos vivió también Janet junto a los organizadores y creadores de Novias Glam, como es Claudia Vica y Roberto Pérez Nazar, en primera persona, aquí en Espacios. La pareja que organiza todo en Tucumán, ellos te solucionan todo. Así que bueno, Roberto y Claudia, un clásico, ¿no? Son como Mónica y César ya los claro, dos. Claro, exacto. Bueno, felicitaciones. Más jóvenes. Más jóvenes, totalmente. Bueno, felicitaciones, la verdad. Muchísimas gracias. Sé que es todo un esfuerzo, ¿no? Esto, así que bueno, Claudia, octava edición, ¿no? De este Novias Glam. Octava edición de Novias Glam. Este año, con un cambio importante, nos pasamos al Sheraton, una nueva casa, la que nos recibieron excelentemente bien. Bueno, como te decía, un gran esfuerzo llevar a cabo esto. Enorme, gran esfuerzo de producción desde la actividad privada. Lo bueno es que nos acompaña, tal vez aquí no, pero sí la Cámara Argentina de la Moda, lo cual habla de un reconocimiento público a nuestra trayectoria. Ha venido su presidente, Marcelo Senra, muchísimas empresas, Claudia Arce presentando su colección de alta costura y diseñando en vivo, Julieta Prandi, nuestra querida amiga, una modelo magnífica, Iván Orduña, que va a presentar la colección de matices ceremonia, y nada menos que Marcelo Senra, presentando su colección. Y lo bueno es que nuestra escuela de modelos y nuestra agencia tiene el respaldo de la Cámara Argentina de la Moda a partir de ahora. Todo, tienen todo, yo les dije. No podemos pedir más. Exactamente, bueno, y Claudia, y ustedes como siempre también asesorando a toda la gente, sí. Que bueno, le interesa su fiesta y quiere que le quede así como lo vea cada soñada, como siempre. Me traten a mí. Por supuesto. Les y hago siempre toda la decoración y la organización. A mí me gusta porque año a año ustedes van innovando, siempre tienen cosas nuevas, ya los sillones, esos divinos. Bueno, la idea es mostrar en cada muestra, plasmar algo diferente, que sea distinto, novedoso, que el que ha venido el año pasado se encuentre con un stand renovado, con nuevos artículos, muebles, elementos decorativos, la propuesta diferente. Y bueno, por ahí sí se repite algo, también sabemos que el público es diferente, se repite, como dice Mirta, el público se renueva. Entonces, hay opciones para todos los gustos, para todos los presupuestos. Tenemos el stand de 15 años, el stand de bodas, que son, digamos, las dos fiestas como más grandes, más importantes. Obviamente después también la exposición cubre comunión, bautismo, aniversarios, cumple décadas, o sea, es completo.
Bueno, yo la verdad que los quiero felicitar, como les decía recién, sé que es un gran esfuerzo hoy por hoy reunir todo esto acá, convocar tanta gente, realmente todos los expositores de un nivel espectacular, así que la gente se va con todo completito para armar una mega fiesta de la mano de ustedes dos y con toda la gente, así que bueno, desde ya felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Espacios, gracias a la producción de César Corrat, al Sheraton que nos ha recibido de una manera increíble, son realmente sumamente profesionales y a disfrutar de Novia Glam. Así es, de esta fiesta. Muchísimas gracias y gracias. Felicitaciones. Gracias. Es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. ¿Querés saber de qué están hablando los tucumanos? Entonces ingresá a Bobé, el mejor y más completo portal de noticias de Tucumán. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabes, www.bo-medio-b.com. Información actualizada las 24 horas. Ti piace. Mi piaci. Ah, ah, mi piaci. Ristorante a la Nona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto, ah, sempre incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. En la Universidad de San Pablo T vas a estudiar por vocación, en un ambiente distendido con el apoyo y acompañamiento de docentes calificados. Inscribite en www.uspt.edu.ar o acércate a nuestras oficinas de informes en 24 de septiembre 476. En la Universidad de San Pablo T vas a hacer lo que amás. Te lo prometemos. Como siempre, le hacemos las mejores recomendaciones. Panificación Las Delicias se encarga de toda tu mesa dulce si estás por organizar una fiesta o tu torta para tu boda. Así que ya sabes, Panificación Las Delicias también son especialistas en fiestas. No dudes en consultar, porque la mejor opción para tus mesas dulces en tu mejor fiesta es Panificación Las Delicias. En Don Bosco 1725, muy bien, me está tomando lección. Moda, ¿no? Y ahora sí, entonces, seguimos en Novias Glam. En esta octava edición estuvimos con la gran diseñadora Claudia Arce. Presten atención, sigan sus consejos y les va a contar un poquito su historia y cómo comenzó. Claudia Arce, esta reconocidísima diseñadora. Bueno, un placer tenerte aquí en Espacios y bienvenida a Tucumán. No, el placer es mío y gracias a Tucumán por recibirme también. Siempre que vengo me tratan de maravilla. Roberto sabía de mi presentación, de esta colección que presenté en el Four Seasons de Buenos Aires, que se llamó Yes I Do, y dijo, no, quiero tenerla en mi próxima exposición, y bueno, cumplí, estoy acá. Lo que traje en esta colección fue traerle un poquito de cada cosa, porque la colección Yes I Do es una colección mucho más grande que la que traje acá. Va a haber estilo sirena, va a haber estilos amplios, vestidos cortos, vestidos largos, como para que cada una se lleve una referencia de lo que es. Hablarte de los materiales que trabajo yo, la gente me reconoce por la calidad de los materiales, vos ya lo viste, busco materiales importados, trabajamos en el atelier materiales
también para enriquecerlos, así que nada. Claudia vistió a todos, figuras nacionales, internacionales, ¿te diste el gusto realmente? Me imagino lo que debe ser, ¿no? Este momento de ver. He tenido princesas árabes que han comprado mis diseños, que no son populares, conocidas, y los han comprado, sí, los han comprado gracias a que, bueno, que mi colección, yo vendo mis colecciones afuera. ¿Cómo verá? Algún closet de algún palacio están... Exactamente. ¿Cómo vestirá a Salma Hayek, por ejemplo? A Salma, Salma compró un traje mío en Bar Harbor, en un negocio donde yo vendía mi colección en Bar Harbor. Y ella se eligió un traje, un tapado precioso, todo hecho en encaje, que realicé en encaje chantilly, que venía con un mono debajo. Sí, me acuerdo patente, porque ese traje le encantó a la dueña del negocio que compró mi colección. Y tuve el honor y el placer, me dijo, Claudia, te quiero decir que estuvo Salma y se llevó tu traje negro de tapado de encaje con... Así que en el closet de Salma está un Claudia Arce ahí, así que... Vos empezaste de muy chiquita, lo llevaste en la sangre, tu mamá cosía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y vos jugabas con todo lo que quedaba ahí. Y ya era comerciante en esa época porque... Uno lo lleva en la... Sí, le hacía diseño la ropa a las muñecas de mis amigas. Y se las vendía por moneditas, chiquititas. ¿Sabes que cuando yo leí la nota pensé, no se hacía la ropita para ella, le vendía a las amigas? No. Miren, yo les cuento, yo tengo todavía mis amigas, si se acuerdan, pero tenía dos, tres que me juntaba así, que éramos chiquitas y jugaban. Y yo sabía que Cecilia tenía un muñeco que era más gordito, más peponcito. Sí, entonces yo sabía que Gabriela tenía una muñequita toda con figurita. Entonces yo, con los retacitos que sobraban de mamá, hacía algo más justo. Como para eso. Entonces después cuando venía a jugar yo le decía, ay, tengo unas cositas ahí para vender, ay, para los muñecos. Y ya se, antes, entonces mi amiga decía, ay, pero este le va al mío. Le digo, sí, justo, qué casualidad. Bueno, Claudia, un placer tenerte en espacios aquí en Tucumán. Vamos a ver toda la colección ahora en el desfile. Así que bueno, muchas gracias. Yo agradezco a Espacios por esta nota. Así que a todos los televidentes de Espacios, un programa maravilloso y lindo que les lleve a ustedes esta información, a todas las novias, futuras novias tucumanas, a las quinceañeras tucumanas, a las que tengan una fiesta, que si bien es un trabajo de alta costura y de muy buen material, los precios son accesibles, no tengan miedo ahí a visitarme ahí en mi atelier de Recoleta y a consultar. Son todas bienvenidas a probarse, a prueben y pregunten, porque hay dos veces al año que yo hago un sale muy importante donde toda la colección está al 50%. Ya saben, entren a su página, atención, ahí les di un buen dato. Un Instagram, el Instagram está full. Exactamente. Bueno, un placer, una mujer realmente encantadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, mi amor. Y te tengo que enseñar tu vestido. Ay, ya me casé, yo no. ¿Otra vez? Para renovar los votos. Para renovar los votos, será. Están usando ahora renovar los votos. Bueno, está bien, renovamos los votos, gracias. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre @MuniSMTucumán. Entérate lo que pasa en nuestra ciudad, Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Sábado 9 de junio, La Retrofiesta, producida por Hernán Iramain, presenta el show en vivo de Los Auténticos Decadentes en Salón Terrazas de San José. Los Auténticos Decadentes acá. ¡Vamos! Estamos de fiesta, pero más fiesta va a ser ese día 9 de junio, que es mi cumpleaños encima.
y pasarlo en Tucumán en la retrofiesta. ¿Qué fiesta va a ser eso? ¿No? Increíble. Anticipadas, Bar El Empuje, 25 de mayo, esquina San Juan. Whistle Pole Dance and Sports, San Juan 433, planta baja, Portero Office. Y en Tarjeta Titanio, San Martín 853, 6 pagos sin interés. Traslado sin cargo a partir de las 23, desde 25 de mayo y Santiago. Última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141. Bueno, ya pasaron ustedes también por Black Pan, ¿pasaste? Sí, me encanta. Comiste las mejores hamburguesas de la ciudad. Encima tiene unas promos increíbles. Van 5 personas y pagan solo 4. Y a la tarde está buenísimo, Janet, porque hay unas milkshakes impresionantes. Yo probé una de banana con dulce de leche. No. Están monstruosas. Y también, como estamos hablando de fiestas y eventos, si vos querés tenerlo también en tu fiesta, podés contratarlo, porque Black Pan llega a tu fiesta para hacerla más rica y ser la mejor fiesta de todas. Aparte, ser única. Renzo, vos que todavía no te casaste, sabes, puedes tener el carrito de Black Pan ahí vos también. Así que sabes, bueno, eso y muchísimas cosas más. Donde solo en Black Pan, Best Burgers in Town. Le encanta decir eso, tome, téngalo. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a presentar la siguiente nota. Estuvimos haciendo una recorrida, porque para que vos conozcas los proveedores para tu gran fiesta, la tenés aquí en exclusiva en Espacios. De las cosas más importantes a tener en cuenta, todas estas cosas ricas que todos esperamos, ¿no? En un casamiento, como que uno llega ahora al salón y está buscando dónde está la mesa dulce, ¿no, Camila? Exactamente, una de las cosas que uno más espera a la hora de un evento. Bueno, la propuesta de Real La Dulzura ahora básicamente y más que nada es novias de 15 años. Nosotros nos basamos en presupuestos que buscar lo que el cliente realmente quiere y le gusta. Nos basamos en enviar una lista de productos al cliente en la que él elige lo que quiere. Y bueno, basándonos en eso, la cantidad de invitados, les armamos un presupuesto. Dice, tanto la mesa dulce como el candy bar, que es lo que más se usa ahora en 15 años. Torres con Nutella, que es lo último ahora que todas quieren, los chocolates. Y además, esto es adaptable para bautismo, cumpleaños. Obvio, cualquier tipo de eventos. Esta propuesta que presentamos ahora es de 15 años, porque es a lo que más nos dedicamos, por la onda y el estilo que tienen nuestras mesas dulces, que es una onda muy romántica, muy vintage. Pero sí, hacemos todo tipo de eventos y nos adaptamos a lo que el cliente quiere y bueno, y puede, obviamente. Por ejemplo, viene el Día del Padre, el Amigo, San Valentín. Siempre también tienen cosas para regalar que son buenísimas. Sí, intentamos para cada fecha importante tener un obsequio por ahí medio diferente. Nos gusta hacer mucho los desayunos, pero por ahí siempre nos gusta salir de lo convencional, de lo que hacen todo y proponer una opción diferente, algo más llamativo. Bueno, un detalle que es lo que a uno le alegra, ¿no? A la larga es como que recibís ese detalle. Así que bueno, recomendado, sigan a Regala Dulzura. ¿Cómo es? Regaladulzura.tuc. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Carlitos ya es un amigo de la casa, así que bueno, bienvenido a Espacio. Gracias, gracias. Bueno, un año más acá entonces en Novia Glam, siempre presentando algo diferente. Hoy te jugaste con el color. Sí, bueno, un poco la idea era presentar una propuesta de color. En este caso es una propuesta para la noche, con color, sin flores y con una mezcla de textura bastante interesante, en donde se ven flores, algunos objetos en color óxido y la mantelería, que es un poco como la vedette de la mesa, porque hay una mezcla de géneros y de color que hace un poco la propuesta como bien dramática y con mucho carácter. ¿Por qué
la gente tiene que buscar un ambientador el día de su casamiento? Primero y principal, porque esto de que, ay, mis amigos me van a colgar los faroles, me van a poner las velas, no, las amigas van a estar en la peluquería viendo el vestido, no, tienen que buscar un ambientador y alguien que se haga cargo de toda la estética de la fiesta. Sí, a mí voy a contar una cosa que no sé si la van a poner en la nota, pero voy a contar, el día de mi casamiento yo tenía todo preparado, se largó la tormenta del año, y si yo no hubiera tenido un ambientador, todo lo que hubieran hecho mis amigos te perdí. Bueno, Carlitos, listo. La gente ya sabe, lo busca él aquí. Bueno, y si no, ¿cómo te busca? Por redes sociales o con mi teléfono, me llaman, tienen una entrevista y se arma un presupuesto en base a eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuota fija 100 pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Brida 368. Teléfono 421-3366. Arranquemos el cole con todo lo necesario. Aprovecha 20% de descuento todos los días con Club La Gaceta. Recibimos todas las tarjetas. Copitec es tu librería. San Martín 660. Sentí una vida plena sin cirugías. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina estética facial, corporal y capilar. Combinamos técnicas médicas junto a aparatología de forma personalizada. Te esperamos en Salta 78, tercero D. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina estética. Nuestra prioridad es tu salud. Seguimos en este especial bodas y te hacemos una recomendación, porque en Lonera Córdoba Yerbabuena tenés toda una línea de blancos para tu hogar. Si te estás por casar o si querés hacer un regalo o una lista de casamiento, es importantísimo porque ellos traen toda una línea para hogar que está espectacular. Además tenés unas toallas espectaculares también. Está muy bueno. Y si querés retapizar tu sillón, ya sabes que llegó toda la línea nueva de géneros 2018 Lonera Córdoba Yerbabuena en Avenida Conquija 1717 o en su sucursal del centro en Junín 284. Bueno, y Novios Glam trajo finalmente a Julieta Prandi, una excelente modelo, realmente increíble estuvo el desfile. Y por supuesto nosotros conversamos a solas con ella y todo esto nos contaba para Espacios. Prandi, bienvenida a Tucumán, un placer. Gracias. Una vez más aquí. Una vez más en Tucumán, la verdad que no recuerdo cuándo fue la primera vez, pero siempre es lindo volver. Es la primera vez que hago Novias Glam, no es la primera vez que trabajo con Roberto, que Roberto Pérez Nazar es el productor de esta maravillosa exposición, y lo tengo que decir, la verdad, estoy maravillada. Sí. Todo lo que puedes encontrar en esta exposición no se puede creer, porque el sueño de todas mujeres es todo en todo lugar. ¿No? Y además, es ellos este son, momento. Además, Claudio y Roberto son unos grandes, ¿no? Son súper cálidos. Lo más, son lo más. Y la verdad que siempre es un privilegio trabajar con ellos. Te sentís cuidada, mimada, respetada. Bueno, vos casada ya hace cuánto, ¿7, 8 años? Sí, en el 2011 me casé. 2011. Vamos a hablar entonces un poquito de eso, ¿no? El día del casamiento. Primero tuviste hijos, después te casaste, ¿no? Primero tuvimos a Mateo a los
hace 8 meses de Mateo, nos casamos por civil, pero nosotros lo que queríamos, estábamos agotados. Vos sabés que yo con el primero un año y medio sin dormir. Y en el segundo un año. O sea, a los 8 meses de Mateo yo estaba detonada, trabajando, haciendo zap. Te quiero decir que no se te veía nada detonada. Sabes lo que era. No podía más de sueño. Una se desequilibra cuando te falta el sueño, cuando estás todo el tiempo amamantando. Nada. Es una demanda muy grande y un desgaste muy físico para la mujer, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y más si trabajás, además. Y además la culpa, ¿o no? Obvio. No. Y la exigencia que requiere mi trabajo. Entonces, bueno, tenés todo junto, hace un combo letal. A los 8 meses dijimos, hacemos el civil y gracias. Bien. Y gracias, tipo, almuerzo, ya chao. Está. El año que viene haremos la religiosa bien. Y la fiesta, porque además queríamos que Mateo, que en ese momento no caminaba, pudiese estar en el altar y lo disfrute un poco. Bueno, así que al año siguiente lo hicimos, Mateo ya estaba de pie y con trajecito en el altar con su papá. Debe ser lindo, debe tener un gustito lindo. Igual la noche anterior a la religiosa y a la fiesta, Mateo voló de fiebre y no me dejó dormir en toda la noche. Y me acuerdo, este es un blooper de mi casamiento, que mi marido me dice a las 8 o 9 de la mañana de esa noche que no dormimos, ¿no? El día de mi casamiento. Me dicen, suspendemos. ¿Suspendemos qué? ¿Qué querés suspender? ¿Entendés? Ya compramos todo. Ya está todo ambientado. Ya están invitados todos los invitados. Ya está todo pago. No hay posibilidad de suspender. Y no había fiesta, no había fecha en el salón. Y después nació Rocco, pero se llevan 4 años y medio. Bueno, la verdad que hoy por hoy tengo mis 2 varones, se llevan fantásticos, ya empezaron a jugar, a interactuar. Rocco tiene 2 años y medio, Mateo 7. Ya no, por ahora más no. Está agotado. Mira mi cara. Vamos a guardar esta nota dentro de unos años, a ver si se anima una más. ¿Sabes qué pasa? 2 es mucho. Y yo soy una mamá presente. Yo los crío, yo me ocupo, yo voy al colegio, yo hago las reuniones de padres, hago todo. Entonces, eso, y trabajar es un montón. Bueno, igualmente no puedo dejar de preguntarte, entonces, el día de tu casamiento, vestido, ¿fue difícil? ¿Fue difícil elegir? Muy difícil elegir, sí. Yo tenía como una idea de un vestido que había visto hace millones de años en una revista europea y me había como enamorado de ese vestido. Tiene como un aire, no es el vestido, porque claramente no le voy a pedir a Laurencio que replique un vestido, pero tiene como un algo de lo que a mí me gustaba. Pero bueno, tenía que tener, ¿viste? Es como si yo te dijese, la base tiene un corset blanco en forma de corazón y el escote es irregular. Hay una tela de encaje que cubre, que tiene como transparencias y la estampa es como si fuesen flores. Y una manga de encaje con flores, es medio flamenco. Es ceñido al cuerpo, pero te deja todo esto de piel al aire, largo, con una cola larga. Y Laurencio llevando la cola, que eso fue como... Bueno, te sentiste plena, entonces realmente había plasmado lo que vos querías. Bueno, Julieta, no te voy, están todos acá esperando, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buen regreso a casa, que esté todo bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos prontito, gracias. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285, www.tudeliverylight.com.ar.
Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. Que salga el sol o que empiece a llover, a tu madera no le importa, tiene Denzel de Beniel. Denzel cuida tus maderas. Denzel de Beniel. Denzel de Beniel. Bueno, llegamos así al final de este especial Bodas de Espacios. Muy bien, está muy elegante, así que... Muy elegante, vamos a empezar entonces a Sarcani por estos zapatos, que también tiene una línea de fiesta divina, Sofía Sarcani, así que atención. Muchísimas gracias a Cosiuco por este vestidito, que también tiene unas cosas, y ahora la nueva temporada, mucho brillo, así que vayan a ver por ahí por Cosiuco. Y también muchísimas gracias a I Love You, como siempre, la señora Ana Anzorena con el método Anzorena, y por supuesto a Fem Peluquería, que me cuida siempre. Muy bien, muchísimas gracias al Cardón, por supuesto, con todo el look. Ya saben que para fiestas también un smoking es importantísimo. Y en el Cardón pueden conseguirlo en sus dos locales. Y muchas gracias a Sandra de Fem Peluquerías y a la señora Ana Anzorena. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí, por Canal 12 de SCC. Y en todas las repeticiones, si nos buscan en la web, a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, nosotros nos vamos a comer los calentitos de las 4. Vamos, ¿sí? Bueno, listo. Porque nosotros somos Espacios. Adiós.